Pues hoy salimos a dar un rol. El objetivo es darle toda la vuelta a Cuernavaca. El objetivo, aparte de salir en bicicleta, es disfrutar un poco de música, es hacer un poquito de urbanismo. ¿En qué sentido? Pues a ver qué tan conectada está Cuernavaca en bicicleta, cuántos kilómetros van a hacer, cómo está el desnivel, si hay camino para hacer todo Cuernavaca. Ahorita les puedo decir que salí de Chamilpa y bajé por esta calle nueva cerca del Universo. Bueno, nueva porque la repararon y hasta ahora todo ha sido pavimentado. Solo un tramo ahorita me encontré. Aquí es una zona emblemática, lo que le llaman Pemex. Ya estoy pues en del lado del oriente, lo más sur que se puede estar. Por allá está la Prepa 1, emblema también de escuelas preparatorias de Cuernavaca y de Morelos. Pues bueno, apenas llevo 38 minutos a paso moderado, ni me he despeinado. Ahora toca ir hacia la parte más sur de Cuernavaca. En 10 minutos de haber estado ahí atrás de Pemex, que es así como se conoce, nos vemos atrás de Pemex. Ya estoy aquí por la ex hacienda de Cortés, justo un camino que une Sumilla y la ex hacienda de Cortés, bajando por la 10 de abril. Hacia allá se va Bacho 2, Parvial. Y pues bueno, ya estoy conectando con una colonia que es Atlacomulco. Y de ahí me voy a Chapultepec. Seguimos en zona urbana, en los límites de Cuernavaca con Jutepec. Esta es la parte oriente, Cuernavaca con Jutepec. En un rato les cuento y les doy contexto de qué es Cuernavaca para los que no lo conocen. No solo es un municipio con albercas, hay más cosas. De las zonas más arboladas de Cuernavaca, ya estoy en Díaz Ordaz. Ya los colonos de aquí a Capanchingo deberían de cambiarle el nombre, ¿no? O no saben de historia. Esta es una de las zonas más arboladas que hay en las calles. Un camellón que se ha conservado así por años, por lo menos 40 que tengo recuerdos. Bueno, la verdad es que mi recuerdo más viejo es a los 4 años. Pero de lo que me dicen, sí, son como mínimo 40 años así. Cambia el clima también, aunque ya estamos en el sur. En esta calle cambia, como la ven. Bueno, una de las cosas más emblemáticas que tiene Cuernavaca son sus barrancas. Y en este caso sería el Apantle. Hay varios por todo Cuernavaca. Uno de los ríos importantes del estado, que es el río... ¡Ay, ya se me fue! El Apatlaco, eso... La memoria, ¿eh? Recorre varios municipios de Morelos, entre ellos Cuernavaca. Pero también la barranca de Chapultepec es una de las importantes y es zona protegida aquí de Morelos. Parte de las cosas que ahora hay es un deterioro por parte pues de nosotros como especie, pero es bonito. Bueno, miren, el siguiente icono. Esto es... Ay, y en el siguiente video van a ver un contraste. Veamos qué contraste ven. Y en pocos kilómetros. Chéquense. Atrás eran ejidos de Acapancingo. Bueno, aquí está la pista. Y ahora estarán, si no mal recuerdo, esto le llaman Lomas de Cuernavaca. Es interesante la gestión de los recursos, de la tierra, del espacio y la convivencia que hay entre zonas urbanas y estratos sociales. Este es otro tema interesante dentro del urbanismo, esa convivencia y finalmente
que haya una disposición equitativa de los recursos espaciales, agua, luz. Me diré por ahí, iba pasando y púncatelas, que me encuentro esta situación. Ahorita les voy a... déjenme bajar. El famosísimo Puente Sin Fin, también mejor conocido como Elefante Blanco. Empezó a construir para poder conectar allá hacia donde ven, es Cuernavaca, hacia este lado es Temisco. Y ahí en Cuernavaca pues está una barranca, ahí la ven. Y pues bueno, de esta zona, Campo Verde, hicieron unas casas geo, pues querían conectar toda esta parte de Campo Verde con Cuernavaca para salir a la pista y Acapulcazo hacia el DF. Entonces este puente supone que iba a ser la conexión, pero pues nada, llegó hasta allá, bueno, un poquito más y no se concluyó. Famosísimo Elefante Blanco. ...1377... es la altura a la que estamos en la parte más sur de Cuernavaca, es Chipitlán, esta calle. Pero acá les quería comentar una propuesta interesante que alguna vez se hizo en alguna mesa de trabajo entre personas de la movilidad aquí en Cuernavaca. Era hacer un teleférico como medio de transporte. Imagínense, la universidad está en 1880, más o menos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y aquí 1300, pues es un buen desnivel. Sería algo turístico y eficiente para movernos. Lo sé. Los espíritus, escuchen a los espíritus, buena banda. Les cuento, Cuernavaca se disfruta mucho de norte a sur, cerca de 14 kilómetros llevo, ya toca ahora subida, digamos que llevo cerca de la mitad. Y bueno, hice 760 metros de desnivel negativo, o sea de bajada, y 400 de subida. Pero a Cuernavaca la amas de subida. Toca trepar, y vamos a lo que yo le llamo los puertos urbanos de Cuernavaca. Van a ser tres y a ver qué tal va ahora. Si alcanzan a ver el sol, como dicen por ahí, ya está plomo, ya se siente. Ahí atrás, otra preparatoria icónica de Cuernavaca. Prepa 2, estamos en Altavista. Acabamos de pasar Chulavista, Carolina, Altavista y vamos hacia subida a Chalma. Seguimos en el perímetro de Cuernavaca. La pendiente es de 3.7 grados. Temperatura 35 grados. Ni frío ni calor. Ah, no, 35 grados. Ya se antoja que sean 45. Oye, Robert, ¿no te cansas? Pues sí, sí me canso, pero miren, tarán, tortita de huevo, cebolla, cocón loco para recuperar un poco de azúcar. Y pues bueno, ahí está la poderosa, una cona de gravel. Y pues estoy echando una torta aquí por la base de la ruta 8 en Altavista para afrontar esos últimos puertos. Y pues nada, todo bien, a disfrutar el paisaje. Y darle a esa torta, combo completo, combo ganador, combo para que no te dé la pájara. Black Country New Road, buena banda también. Ahorita ya estoy en las inmediaciones, pasando Altavista, a punto de incorporarme a Tzingo, bueno, subí a Chalma. Primer puerto de tres. De aquí me voy hacia la calle de la Vía Láctea. Hola, hola, nos vemos. De Vía Láctea voy a pasar un cafecito que está por ahí por la montaña. Hasta verán. Y luego Santa María, los tres puertos del norte, norte poniente. Darle.
Ya terminé el segundo puerto, estoy a pie de la entrada del bosque de Aguatlán. Y aquí hay un cafecito, voy a echar un café y que pase el perro solo. Está chido, ¿no? La entrada, vamos a ver. Pues a punto de culminar el puerto, el tercer puerto urbano de Cuerna. Pero, a ver, pilluelos, este no es el puerto. En este puerto, ¿quién ha culminado? Pues con fines educativos, a discreción, a ver quién ha terminado en este puerto. Pero bueno, llevo más de 3 horas y media, más de 55 kilómetros, todavía falta concluir, hacer el circuito, cerrar el circuito. Pero ya estamos a punto de terminar el perímetro de Cuernavaca. Y cerrando el circuito de escuelas y prepas icónicas, la UAM. Y bueno, como prepa, técnicos laboratoristas, hay merengues. Y mi facu, ciencias químicas e ingeniería. Ya estamos cerrando. De acá sí se cierra esto. Estuvo cansado por el sol, entretenido para ver todo lo que hay en Cuernavaca, sus alrededores, su perímetro. Pues ya terminamos y aquí están los datos técnicos. 59.7 kilómetros, 60 kilómetros en 3 horas 49 aprox, porque pues bueno, hicimos paradas. Vean, las pendientes permiten llegar hasta 50 kilómetros por hora. Más de 1200 de descenso y de ascenso. La altura máxima 1874. Vámonos a lo bueno. La temperatura, estuve a 3 grados y un chingo de cervezas. Ay, güey, 1 hora 42. Pues bueno, eso fue el perímetro de Cuernavaca. Bastante interesante conocerlo. Cuernavaca, la verdad es que tiene un potencial grande. Y nos vemos luego.